Pero que ya se llenó de alegría el festival. Pero que ya se llenó de alegría el festival. Ya resonó en él por fin el batara. El batara, el batara. Entra la negra rosa con su talla parda y muy tirado de blanco la sigue Tanisa al lado. Y comienza la rumba con un gran furor y se viste de fiesta mi amante corazón. Y se viste de fiesta mi amante corazón. Diga, papito, te quiero tanto. Ay, no te encuentres más, cabrón. ¿Por qué te está vacilando? Bomba, carambomba, carambomba. Bomba, carambomba, carambomba. Bomba, carambomba, carambomba. Si Rosa me dijo a mí que no se corta con tijera, hay todo lindo material que se te parezca a tela. Vamos a gozar con mi conga. Bomba, carambomba, carambomba. Ahí en el medio del tablaco. Bomba, carambomba, carambomba. Decía el negro está aislado. Bomba, carambomba, carambomba. A la negra rosa. Bomba, carambomba, carambomba. Que con su traje colorado. Bomba, carambomba, carambomba. En la fiesta todo el mundo alborota. Bomba, carambomba, carambomba. Bomba la que bomba, la que bomba, la que bomba.
Formó la rumba entera en casa de ña Merced, y cuando llegaba Estela también tocaban bembé. Qué mulata más sandunga esa mulata Merced. Viva la rumba, que viva el bembé, que viva Estela y también ña Merced. Se formó la rumba. Se formó la rumba entera, se formó.
dicen que la gente están hablando de mí ya. Me dicen que la gente están hablando de mí ya. Me dicen que no toco nada. Y yo me río de la gente, sabiendo yo que lo pongo a gozar. Y yo me río de la gente, sabiendo yo que lo pongo a gozar. Por eso yo le canto ya. Chaka, boom, chaka, boom, chaka, boom, boom.
Traigo.
¿Cómo están? Y bienvenidos a Ultimate Salsa Championship, donde se estarán enfrentando las mejores parejas de Colombia. Queremos invitarlos hoy y esperemos que todos estén conectados, porque se vino esto. Las calificaciones estarán basadas en coreografía, presencia de escena, musicalidad, complejidad e innovación y tiempo. Y ahora con ustedes, los jurados. Bueno, como pueden ver, aquí vamos a tener los jurados aquí en pantalla. Ellos van a estar calificando todos los videos que vamos a mostrar hoy en vivo. Jurado, ¿nos escuchan? Unas palabritas para la audiencia. Yo tengo cámara activada. No, te ves oscuro. Activa la cámara, yo no veo nada, yo solamente me veo yo. ¿Está activada? Temeli, tenés tu micrófono o voz. Jefferson, yo solo te escucho a ti, no escucho a la Eva. Temeli, tienes desactivado el micrófono. Papi, pon tu cámara. Actívala y desactívala otra vez. Sí, es que ya vamos a entrar, ya vamos a entrar. Pon tu cámara, a ver, Carlos. ¿Está activada? Listo. Ok, una cosita, muchachos. Estamos usando el teléfono de Emily, so jurado. Emily no se escucha, so no se preocupen por Emily. A Emily la tenemos acá al lado de nosotros. Solamente nos estamos preocupando porque ustedes tres escuchen. Cualquier cosa, Emily dará unas palabras al final, o sea que ya es parte de la organización que estamos aquí haciendo presente. Así que, por favor, vamos con ustedes tres y que empiece esto. Empiece esto, pero primero que todo, William, por favor, presente lo que el ganador se va a ir directo a la competencia en Bogotá, que se llama Bogotá en su salsa. Bogotá en su salsa, imagínense que Bogotá en su salsa se unió con nosotros a una colaboración y nos está regalando al ganador de esta competencia el pase directo a las semifinales, imagínense. Entonces, esperamos que el mejor gane y... Estoy nervioso, todos estamos nerviosos, aquí todos estamos ansiosos. Ansiosos, sí. La mejor competencia, la primera de muchas que se viene, así que, y vienen sorpresas, así que estén muy pendientes. Estén muy pendientes, aquí les presento la propaganda para Bogotá en su salsa. Sí, síganlos. Eso, y a continuación, después de esa propaganda, arrancamos con el concurso. Y... Bueno, mucha suerte a todos. Conéctense, 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 llamen a sus amigos que se vino la gran competencia, Ultimate Salsa Championship. No se vayan. Bienvenidos otra vez y espero estén todos conectados y pendientes. Ya esto se viene. Jonathan, tenemos unas palabritas de los jurados que van a estar calificando todos los videos. Ahorita no tuvimos un mini problema, pero ya lo arreglamos. Jurados, como pueden ver, están en vivo ahí en la cámara. Así que por favor se presentan uno por uno.
presente en el cual quiero hablar primero. Jefferson, comienza tú, por favor, amigo mío. Saludos, mi gente, a todos los que nos están viendo. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por estar en la competencia online de Ultimate Salsa Championship. Gracias a todas las parejas que se inscribieron. Y para nosotros es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, a pesar de la distancia. Vamos a estar aquí viendo todas sus coreografías, todas sus rutinas. Y bueno, esperamos que sea un gran día para todos. Saludos de mi parte. Bacana, un abrazo muy fuerte de parte de acá. Nicolás, por favor. Nico, por favor, unas palabritas, Nico. Hola, 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 mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo van? Y nada, digamos que ansioso por ver a todos estos competidores. Sabemos que el nivel está bien, bien, bien elevado, pues, porque ya nos han pasado el listado de la gente que va a participar. Y pues bueno, ansiosos por ver todo este trabajo, también contento de calificar y estar en la mesa de jueces con estos artistas internacionales más que reconocidísimos, amigos y compañeros de batallas ahí. Y nada, muchas gracias a la organización Ultimate Salsa Championships por la invitación y nada, que empiece esto que se va a poner candela. Ricky, Ricky. Muchas gracias, Nicolás. Ricardo, unas palabritas. Hola a toda mi gente, aquí Ricardo desde Chile. Me sumo a las palabras de mis compañeros. En verdad, para mí es un placer estar ahora compartiendo con todos ustedes. Es verdad, estamos muy ansiosos de verlo a todos ustedes, de poder evaluarlo y que salga el mejor. Es una nueva plataforma en la cual nos tenemos que adaptar, en el cual ustedes pueden mostrar su arte, pero tenemos que hacerlo con todo el corazón. Así que eso, le mando un beso gigante a todos, mucha mierda a todos los competidores y vamos a colocar lo mejor de nosotros para sacar al ganador. Así que nada, eso. Un besito para todos. Bravo, bravísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi gente, ¿listos? Arrancamos con la competencia. Sí, así que preparados, ya saben, no se vayan a ningún lado porque si se va, se lo pierde. Ah, Jonathan, ¿les decimos los premios? Los premios, ¿los decimos ya o los decimos después? No, después. Después. Ah, yo les quería decir, pero después, así que comenzamos. Bueno, bienvenidos a Ultimate Salsa Championship, que gane el mejor. Hola, somos Alan y Sidney de la ciudad de Medellín. Y estamos encantados de poder participar en este concurso internacional organizado desde el estado de New Jersey. Hey!
Hola, soy Carolina Álvarez y participo con mi pareja Sebastián Salcedo. Somos bailarines de la ciudad de Sogamoso y somos parte de la Academia Danza de Sogamoso. Estamos encantados de participar en el concurso internacional organizado por el estado de Nueva Jersey. Recuerden, mi gente, que después de cada video le vamos a dar 30 segundos a un minuto a los jurados para que califiquen los videos. Paciencia, no se preocupen que en esos 30 segundos complacemos con la mejor música de un DJ famoso de la Yatri en Tata, que es DJ Pirata. Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Fernanda Saldaña y David Salgado. De la escuela Kikis Escaleñitos, la única en la Ciudad de México, dirigidos por Enrique Orduña. ¡Gracias!
Hola, somos Dana Marcela Sinisterra y Juan David Londoño, bailarines de la ciudad de Cali, de la Escuela de Baile Abuelilé. Y estamos encantados de participar de este concurso internacional organizado desde el estado de New Jersey. Lucha y triunfo.
España, Blood Dance Company. Estamos encantados de participar en este grandioso evento internacional organizado desde el estado de New Jersey. ¡Vamos!
Somos Vanessa Cortés y David Zúñiga de Cali, Colombia, y representamos la Universidad Santiago de Cali. Como una luz del cielo, así vendrán, orando y velando. Bienvenidos una vez más a Ultimate Salsa Championship. Recuerden, muchas gracias a Nicolás Carreño y a Caterina Estrada, organizadores de esta increíble competencia desde el 4 al 6 de septiembre. Para que no se lo pierdan, y recuerden, nuestro ganador tiene pase directo a las semifinales, así que no se lo pueden perder y esperemos que la competencia, estamos así, todos estamos aquí, así que conectados. No se vayan, avísenle a todo mundo, acuérdense, entre más seguidores, esto crece más. Jonathan. Bueno, Rata, por favor, presente la propaganda de fotos y eventos también, que también nos está patrocinando en este gran evento. Rata. ¿Puede comercial, visto, por favor? Bueno.
Oigan mi canto, oigan mi canto,
Hola, somos Julián y Sofía de la ciudad de Medellín. Y estamos encantados de poder participar en este concurso internacional organizado desde el estado de New Jersey.
Salsa Sound System, organizado desde la ciudad de New Jersey. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Luis Fer y Valeria de la ciudad de Cali y pertenecemos a la Escuela de Baile de Nueva Juventud. Estamos muy agradecidos de poder participar en la competencia de USC de la ciudad de New Jersey. Si yo no puedo.
participar en el Guinea Salsa Championship en el verso. Nací para cantar, cantaré hasta morir. Yo nací para cantar, cantaré hasta morir. Y el mío es Miguel Ángel Fajardo. Y somos de Cali, Colombia, representando nuestra querida escuela Constelación Latina para el Ultimate Salsa Championship. Oh,
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Landazo. Y Lina Marcela Valencia Escobar de Cali, Colombia. Estamos muy contentos de participar en Ultimate Salsa Championship. Una vez más, wow, tremenda competencia, estamos súper nerviosos. Vamos a darle un tiempo a los jurados porque está súper difícil. Muy contentos, un trabajo fenomenal. Para mí todos son campeones, se les quiere a todos. Ahora vamos a un video promocional que acaban de ver, se llama Foto Eventos. Foto Eventos se unió a la familia de nosotros y nos va a colaborar. Vamos a decir lo siguiente: muchas gracias por su apoyo. Ellos se encargaron de darle a nuestro campeón, mire, si el campeón de nosotros es de Cali, va a recibir un video profesional con fotos profesionales, si el ganador es de Cali. O sea, si eres de Cali, ya tienes un video profesional con fotos profesionales. Pero si el ganador es fuera de Cali, va a recibir un traje de pareja trabajado a sus medidas con un valor promedio. O sea, siempre va a haber un ganador, no importa. ¿Okay? Los regalos llegan donde ustedes, los premios llegan como sea. Pues tenemos una sorpresa. Los jurados quieren también participar. ¿Cómo les parece? Entonces ellos se han unido y nos van a regalar 4 shows, un show cada uno. Así que vamos nosotros a ser los jueces de ellos. Por si cualquier cosa no nos gusta el resultado, entonces nosotros mandamos el mensaje y decimos, ok, ahora te calificamos nosotros a ti. Ok, así que jurados, preparados porque vamos a mostrarlos en vivo. Así que no se olviden suscribirse, darnos un like. Y vamos con el show de los jurados. Vamos con el show de los jurados y después el veredicto de quienes ¡ay! Quedaron campeones. Bueno,
Pero Rosic Street y Colas y Cambridge de Bogotá, Colombia, las lenguas de la sonora ponceña. We have two more to go, we're going to sweep the floor first. Y estamos en competencia. Ricardo viene de frente con su sonido bestial. Desde Cali, Colombia, pareja número 392, César y Emily. Sigue tan aislado y comienza la rumba con un gran puro humor. Se viste de fiesta, mi amante
y estamos en competencia. ¡Vaya! Desde Colombia, pareja 385, Jefferson Bejumea y Adrianita Ávila. And this was our last couple for the Salsa Cabaret Division. From Colombia, couple 8385, Jefferson Bejumea y Adrianita Ávila. Muchas gracias a World Raps, Gustavo, por el apoyo para esta gran competencia. También tenemos a Leonardo, con el más conocido como Mundial de Salsa Cali, por la tutoría que nos dio para que esta transmisión fuera un éxito. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. También queremos darle gracias a Naomi, una amiga de nosotros que ama el baile, a Julián Salsa 1982, conocido como John Jairo o Piña, Ajá, y a uno de los DJs muy buenos del área triestatal, DJ Pájaro, también en por la colaboración. Y recuerden, solo en segundos estaremos dando el veredicto, así que, no, ¿sabe qué? ¿Por qué no damos las noticias? Vamos en vivo para que nos vean y vamos a decirles lo que está pasando en estos momentos. Ok, volvimos. Ok, estamos listos. Queremos decirles que... ¿Damos la sorpresa ya? Sí, damos la sorpresa ya. Primero hemos dicho que era primero y segundo lugar. No, hay primero, segundo y tercer lugar. Tenemos tres lugares. Ya habíamos dicho que era 1,000,000, el segundo era 500,000, pero no, por el apoyo de nuestros amigos y colaboradores que ustedes pudieron ver, y ojalá ustedes lo sigan, los premios cambiaron, y eso es muy bueno porque eso es para ustedes. Entonces, en tercer lugar, ¿cuánto se está llevando el tercer lugar, Jonathan? Tercer lugar se va a llevar 450,000 pesos. Tercer lugar se lleva 450,000 pesos para el tercer lugar. El tercer lugar. Segundo lugar, segundo Jonathan. Segundo lugar se lleva 650,000 pesos. 650,000 pesos. Bacanísimo. Y el primer lugar. 1,200,000. 1,200,000. Así que ya tenemos veredicto. Así que antes de eso quiero que conozcan a nuestro equipo de trabajo. Así que yo les voy a mostrar, quiero que les den un saludo, así que el estudio de nosotros es, ustedes saben, es pequeño, apenas empezamos, pero sí, esto va a crecer. Y vamos con unos videitos promocionales. Sí, unos videos promocionales. Para que recuerden los eventos, las fechas y se puedan inscribir. Y volviendo después de estos videos promocionales, te damos el veredicto y conocen al equipo de trabajo. Y hoy tenemos una sorpresa más antes de que nos vayamos, así que estén pendientes. Vamos con los videos promocionales.
¿Cómo así? Bueno, aquí está nuestro equipo de trabajo. El estudio es un poco pequeño, pero vamos a hacer un pequeño ajuste. No, pero todo tranquilo. Ok, mire, este es el equipo de trabajo. Nosotros nos hemos unido porque, como les dije, queremos trabajar para ustedes. Vamos a dejarlo, tenemos a una de los jurados aquí. Ella tiene los resultados, pero aquí mi amigo Jonathan va a estar a cargo de dar el veredicto. Unas palabras de Ximena, porfa, Ximena. Bueno, muchas gracias por todo el apoyo. Todos hicieron un trabajo muy, muy bueno. Los felicito a todos. Les deseo suerte y que esto sigue. Sí, espera y verás. Muy pronto. Emily, unas palabras, querida jurada. Nada, pues muchas gracias, mi gente, por el apoyo, porque mucha gente nos ha escrito. Bueno, primero que todo, gracias a Dios, que fue posible, que no hubo ninguna interrupción en la transmisión. Gracias, Mundial de Salsa, Leito, te queremos. Sí. Eternamente agradecidos. Y pues nada, de parte de los jurados, muy contentos. Una pregunta, el jurado. El nivel de competencia estuvo... ¿Duro? ¿Estuvo duro? ¿Tuvo los resultados? ¿Duro? Sí. Uy, que bastante. Eso está... estuvo duro. Yo quería preguntar porque ella caminaba para allá, para acá. Nos pusieron y yo, a sudar. Oh my God, ¿qué está pasando? Pero bueno. Entonces... Pero bueno. Pero nada. Yo los quiero dejar con el del veredicto. Yo no quiero estar, yo no sé quién ganó. Yo me voy. Ahí lo dejo con Jonathan. Ahora vuelvo. Suerte. Porque les tengo una sorpresa más. Sorry. Les tengo una sorpresa más. No se vayan antes. Dejemos a Jonathan, tú eres el encargado. Bueno, déjame, nosotros nos vamos, te dejamos aquí. Vamos para allá. Aquí. Ahí los dejamos, vea, con Jonathan, el encargado de ustedes. Bueno, señoras y señores, tengo los tres campeones: primero, segundo y tercer lugar. Como dijo Emily, esta competencia estuvo muy difícil para ellos calificar. Pero bueno, a lo que vinimos. Para el tercer lugar, que se va a llevar los 450 mil pesos, es para tercer lugar, es desde Cali, Valeria y Luis. Muchísimas felicidades, Valeria y Luis. Valeria Echeverri y Luis Urrutia, perdón si digo el apellido incorrecto, pero es el tercer lugar. Segundo lugar, es para... Primero y segundo, estoy bien cerquita. Desde Medellín, para Samantha y Dubán. Felicidades, Samantha y Dubán, que se ganaron sus 650 mil pesos. Muy bien, muchachos. No es nada fácil anunciar estos premios. Primer lugar, campeón del Ultimate Salsa Championship, Parejas Cabaret, es para el que se va a llevar 1.200.000. Yo tengo que volver porque estoy nervioso. Yo tengo que estar aquí porque yo quiero ver las expresiones. Yo tengo que volver. Yo quiero estar en el primer lugar. Yo no me puedo perder esto. Ponme a que salga yo, pongo. ¿Dónde estoy yo? Primer lugar. Espere, todavía no, espere. Estoy nervioso porque los jurados me dijeron que fue algo muy difícil. Y solamente quiero decirle que
El jurado que se escogió es para que todo mundo sea justo. Justo, aquí todo mundo se calificó justo. Y no se preocupe, que esta es la primera competencia de Salsa Cabaret. Y viene la revancha. Y más premios. Más premios. Entonces, bueno. Campeón del Ultimate Salsa Championship. Recuerde que este campeón también se gana la sección de videos con fotos JM. Profesionales. Profesionales. Y pase directo a la semifinal al Bogotá en su salsa, que es ahorita en septiembre. El ganador es desde Cali, para Karen Delgado y Miguel Fajardo. ¡Wow! Ganadores de Ultimate Salsa Championship, US. Muchas gracias. Espero que les guste. Vamos a mostrar el video de los campeones para que sepan quién es. Fue una competencia muy dura. Muy difícil. Pero esta fue los campeones, sí. Muy bien ganados los campeones. Pero bueno, aquí los dejo con el video de los campeones. Igual para los otros participantes, muchísimas gracias. Hicieron un excelente trabajo. Son campeones, para mí son campeones. Ojalá pudiera que todos fueran ganadores. Por eso van a haber más concursos para darle oportunidad a todo el mundo. Yo quiero que todo el mundo sea un campeón. Y más adelante vamos a hacer otro más. Que, sí. Como no, dijo William. Es una sorpresa. No lo diga todavía cuál es el... No lo diga todavía. Antes de irnos lo vamos a decir. Este está mejor. ¿Así? Bueno. Dale, suéltale el disco. Campeones, una vez más aquí están. Hola, mi nombre es Karen Delgado. Y el mío es Miguel Ángel Fajardo. Y somos de Cali, Colombia, representando nuestra querida escuela Constelación Latina para el Ultimate Salsa Championship. Llegó la salsa. Oh!
Sí, volvimos, sí, Ultimate Salsa Championship. Bueno, todo tiene su final, nada dura para siempre, los queremos. La sorpresa que les tengo es que después de Salsa Cabaret viene nada más y nada menos. Emily, ¿de qué edad van a ser? Viene el próximo concurso Cabaret, pero esta vez es la categoría de... ¿De qué edad lo vamos a poner? ¿Niños o jóvenes? Niños. ¿De qué edad? Entre los 6 a 14 años. ¿Es el que queremos hacer? Sí. ¿Sí? Bueno, sí. El próximo concurso es de los niños. Niños Cabaret. Niños Cabaret de 6 a 14 años. No les voy a decir fecha, pero depende de ustedes que estos premios sean más grandes. Imagínate que tengamos bastantes suscriptores y ya no sea 1.200.000, de pronto puedan ser 5 millones, 6 millones. Todo depende de ustedes a que esto crezca. Nosotros trabajamos para ustedes. Solamente tienen que suscribir, decirle a las amistades, suscríbanse y trabajar duro. Y nosotros trabajamos duro para ustedes. Se les quiere, yo los quiero. Felicidad a todos, para mí todos son campeones. Estamos en contacto con los ganadores para tomarles la información, para poder... Los vamos a llamar en estos momentos live, así que pendientes. Pendientes. Muchísimas gracias a todos los participantes que tomaron su tiempo. Que yo sé que estábamos supuestos a hacer 28 parejas, pero por motivos personales, ocasiones del espacio, familiares, lo que sea... no se hubieron, pudo. Hubieron lesiones porque lesiones se tomó esto en serio. Esto es en duele, serio. Nos duele mucho que no pudieron participar. Entonces, los espero en la próxima. Poquito de humor, ¿te sabe? Espero en la próxima cuando volvamos a hacer parejas cabaret, estilo profesional. Y nada, pues muchísimas gracias. Y estamos hablando hasta la próxima. Jurados. Muchas gracias. Gracias. Ok. Bye.